la gente está haciendo lo que sea para irse a Brasil, incluso en el puesto que menos se imaginan. Miren ustedes, lo vemos a Martín desesperado por irse al Mundial, tratando de ser el mejor masajista central. ¿Sabes qué, Martín? Tranquilo, no tienes que hacer esos intentos. Con Comandato no necesitas ser el mejor masajista central para irse a Brasil a vivir el Mundial. Nada que ver, porque con ellos se puede decir como invitado VIP, así como me estás escuchando, porque te van a llevar una suite, no a cualquier puesto, a una suite con piqueos, con bebidas, en un puesto increíble. Vas a poder ver el partido y vivirlo ahí con Comandato. Vive el Mundial con Comandato. Y seguimos con más de combate, Jorge. Mi querida Gómez, por supuesto, les recuerdo, Ecuador, esta noche arribó al canal, oiga, como las grandes estrellitas solitarias, el Trishimoto, con un escuadrón de payasitos que vienen a darle guerra a los chicos. Que cante un poquito, que cante, venga, estrellita, puedes cantar un poquito. Lo que pasa es que aquí tenemos a Pollito es cantante, ya. Él se quiere atrever a cantar en inglés, de verdad. Y yo creo que sería bonito un dúo entre el Pollo y Estrellita, no creo. Canción en inglés. Estropearía el canto de... Un poquito, canta. El Pollo canta. Páreme la música, pues. Pare la música, Luna. A ver, simplemente hay que decir las letras. Vamos. El inglés. Paso a paso. A ver si estoy... Vente, no Pollo, me interrumpas, calzón de mono. ¿Qué me dijo? No me interrumpas. ¿Pero qué es eso de calzón de mono? Estrellita, si me pesa, Estrellita. Cuidado, la tiro a la piscina, que se desbarate el copete. Ataca. A ver, vamos. A ver. Simplemente. Que no le interrumpan, ahora sí. Simplemente tienen que revolver el inglés con el cachuyapi. Last night I joined you, San Pedro. Estrellita, como que come queso, como que come queso. Empanada de queso. Usted como que aprieta un poquito para cantar, ¿ah? Es que hay que apretar el diaframa. Ah, sí, aprieta entonces. Tú no lo aprietas cuando cantas. No, yo es que no sé cantar. Tú lo aflojas cuando cantas. Yo es que no sé cantar, Estrellita. ¡Oye, Arelia! ¡Lo afloja! ¿Qué pasa, Ana Paula? Yo he vivido engañada pensando que sí sabías inglés. Oye, ¿y qué es lo que acaba de ver? A ver, ¿tú estabas en otro planeta o vienes de la extraterrestre? ¡Qué susto! Sí, toda la vida, todo el mundo sabe que yo canto el inglés revuelto con el cachuyapi. Porque estamos dolarizados. Pero somos ecuatorianos y extranjeros. ¿Qué nivel, Estrellita? ¡Ese es Estrellita! ¡Falta el Pollo! El Pollo debería atreverse a cantar un poquito de venga, ese coro. Venga, otra vez, viene el corito. A ver, el corito, aquí va la par. Dice. Las mayas de San Pedro. No es igual, pero está marihuanado. Guasi, no. Guasi, San Pedro. Yo le voy a decir una cosa. Sí, pero escuche, este horario es infantil, es de niños. Usted sabe, a mí me dijo calzón de mono, al otro le acaba de decir no sé qué cosa. El otro, este es un horario un poco más para niños, Estrellita. Estrellita, ver, son las 8 de la noche, tú también estás por el otro. Estrellita. No, yo le voy a decir una cosa, una Estrellita. Más, con el respeto que usted se merece, una más la tiro a la piscina y se desbarata el copete. Estrellita. Una más. Heredia. ¿Qué pasa? No puede porque tiene la nariz hecha recién. Vos. Estrellita, por favor. Piscina. Estamos escuchando. Escúchale, el señor la voz. Estamos escuchando, Estrellita. Y sin ofender, por favor, a nuestro compañero Heredia. Y tampoco nuestro compañero El Pollito. Lo que pasa es que ahora Heredia me interrumpe, no me deja acabar. Heredia, por favor, no la deja. ¿Cuándo? No la interrumpa, Heredia. La voy a dejar que acabe. Acabe nomás. Ahora sí. Ay, ¿dice cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué? Estrellita, Wanto se puso bravo por lo que dijiste. ¿Cuánto la rapa? Sanción para Estrellita. Sanción. Te vamos a lanzar a la piscina. Estrellita. Recuerden que después le desbaratan la nariz, ya dijo, cuidado la nariz, la van a desbaratar. Entonces que juegue goleadores. Eso. Que juegue goleadores. Ya, goleadores. Goleadores, sí. Con el del arco. A ver, cante el pedacito ahora sí con el Pollo. A ver, Pollo. Pero bien. Yo te voy a cantar la otra, mira. How much you like you, adiós, Mary, what you like. Ay, lo que le está diciendo, Estrellita. ¡Lo que te dijo! A ver. Hollywood se va a subir, dice. No, Virola le dijo, Virola. No, yo no soy Virola. Eso, pues, ella no es Virola, porque ella dice es Virola.
Virola beautiful, Virola beautiful. ¿Por qué le dice? Virola beautiful. Bonito, bonito, pero me dice Virola. Virola beautiful. Pero le dijo Virola beautiful, o sea, Virola bonita. Virola hermosa, le dio. Virola hermosa. Al final. Uy, Dios mío, estas canciones están por otro lado. Es verdad, es verdad. ¿Sabe qué? Vamos a jugar, yo quiero jugar. ¿Qué hacen ahí sentados ustedes? Recibiendo clases de inglés. El show, porque el show Disney es el mío. El show Disney es ensayita. Bueno, vamos a jugar. ¿Qué vamos a jugar, señor La Voz? Lo que se viene es Pepo y Trulo. Pepo y Trulo, señores, vamos a ver jugar Estrellita Solitaria. ¡Caballo! ¿Quién empieza? A ver. Tufiño y Tonelada. Venga, Tonelada. Tufiño. Venga. Ahí viene Tonelada. Uy, pero... No necesita. Payasitos 3, combatientes 1. Agarra la pelota. Van ganando los payasitos. La pelota es... Tranquilo. Vamos, Pepe. Laila, le explica. Tonelada. Su objetivo es sacar a Tufiño empujándolo con la pelota. Nada más. Con la barriga no, con la pelota. Ya, vamos. Una preguntita, un ratito. ¿Qué pasa? Un ratito, ¿cuántas pelotas van a jugar? ¿Tres o dos? Solo dos. Estoy viendo tres pelotas, oye. No, el otro es Tonelada. Oye, se le carga. Su compañero se le carga. Arrancamos. Vamos, Tonelada. A la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Tonelada. Arrancamos ahora nuevamente, Luna. Corre tiempo. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo sacaron a Tufiño, lo vimos! ¡Está acabado! ¡Lo sacaron a Tufiño, punto! ¡Estos puntos! ¿Dónde los payasos? Ahí está el video, veamos la repetición. ¡Lo sacaron a Tufiño! Está jugando con Tonelada. Mira, ahí está afuera. Ahí estaba afuerísima. Recontra afuera. ¡Aus, Tufiño! ¡Afuera! ¡Se fue! ¡Afuera! Señor La Voz. Dígame, Heredia. Yo creo que Estrellita Solitaria debe jugar con Ana Paula. Con Ana Paula, ya que viene a reemplazarla. Por el puesto. Yo me inclinaría por goleadores, hágame caso. ¿Sabe qué? Lo que yo sí me quedo es que la gente envíe mensajes al 9099, porque tú envías al 9099 la palabra golpe y ahí te vamos a llegar todos los videos del pollo, los videos de Pepe Tola, todo eso al 9099, envía ahora para que tengas estos videos exclusivos, material único de combate al 9099. Seguimos jugando. Pero antes, ¡no corte! A la pausa, volvemos con más de combate. Mami chula, yo soy finito, porque tú me tienes rapidísimo.